Muy buenos días, amigos de YouTube, y hoy os vamos a enseñar el making of de lo que fue la imagen corporativa de Zero IVG, el youtuber. Empezamos con lo que fue un wallpaper y de ahí nos fuimos a unas puertas, de esas puertas nos pasamos a vídeo por After Effects y al final quedó una intro bastante, bastante interesante. Hoy os voy a enseñar más o menos todos los pasos que hice hasta el momento previo de remasterizar todo en After Effects. Y bueno, no os voy a decir cómo lo hice todo paso por paso, porque si no se alargaría mucho, pero sí os voy a enseñar el making of de cómo se hizo. Todo empezó a raíz de estas letras, que son las que a Alex Zero IVG le gustaban, que son muy, muy, muy steampunk, que es un estilo que le gusta mucho. Y a raíz de estas letras lo que hicimos fue lo siguiente. Vamos a quitarle el fondo, aunque ahora no se vean mucho. Añadimos lo que es un engranaje, muy similar, por no decir el mismo que el de Isaptes Gaming. Y a partir de aquí ya fuimos haciendo todo, todo, todo. Lo primero que hicimos fue meter un fondo, en plan granate y negro. Lo texturizamos con una especie de piedras, así en plan una pared, no sé. Una textura de pared, más bien, parece de piedra. Una piedra roja, así caliza. Y luego fuimos añadiendo lo que es las texturas al engranaje. Le metimos una sombra paralela, una superposición de colores, una sombra interior y un bisel y relieve para que diera un efecto oro, como podéis observar. Ese mismo proceso es el que utilizamos en su mismo momento. Con las letras le pusimos una sombra paralela, una superposición de colores, una sombra interior y un bisel y relieve para que dé ese efecto de oro también. Pero en este caso más cobrizo, porque tiene trozos más rojizos y tal, para que entrara en perfecta armonía con lo que es el fondo. Y luego, al igual que en el logotipo de Isaptes Gaming, no podía faltar una esfera y empezamos con lo que es el fondo. Vamos a quitar de momento las letras para que lo podáis ver. Lo que es un efecto en el fondo de degradado, una silueta de luminosidad, unos aros negros y el toque final de la esfera. Y así es como quedó el wallpaper de Zero IVG. Luego el siguiente paso fueron las puertas steampunk, que también es cuanto ni más curioso, porque empezamos con estas puertas en concreto, unas puertas normales y corrientes, de las cuales fuimos añadiendo detalles, como puede ser aquí un león, en plan tirador de puerta o llamador. Le pusimos otro de forma simétrica, le pusimos bisagras a las puertas, sí, aunque no hicieran falta, pero queda más steampunk. Luego le pusimos un tirador izquierdo, un tirador derecho, y ya todo esto lo texturizamos con una especie de efecto pared también. Y queda tal que así. Una vez texturizado empezamos a decir, bueno, si esto es steampunk, tiene que llevar engranajes, sí o sí. Y empezamos a añadir engranajes, más engranajes, más engranajes y muchos más engranajes. Luego también tuvimos que hacerlo a la simétrica. Y empezamos también a añadir engranajes, 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 todos texturizados, por supuesto. Y queda así. Y ya el detalle final, que es lo que podéis ver en el vídeo, que va dando vueltas a la hora de abrirse, las puertas, que son estos engranajes en los tiradores de las puertas. Y bien, pues hasta aquí os puedo enseñar más o menos lo que es la imagen corporativa nueva de Zero IVG, que quedaría así, porque claro, separamos las puertas para poder hacer la apertura luego en el vídeo. Y bien, pues esta es la imagen corporativa de Zero IVG y las puertas con las que se hizo el vídeo de la intro en After Effects. Espero que os guste. Si os interesa alguna intro y tal, pues ya sabéis, poneros en contacto conmigo. Soy Peritz, más conocido como Sapdes en las redes sociales y Sapdes Gaming. Y hasta aquí puedo comentaros. Si os gusta, darle like, suscribiros al canal de SPL y nada, os espero con los brazos abiertos. Un saludo.